¿Qué hacer cuando has terminado tu obra? ¿Cómo venderla, presentarla o darla a conocer? ¿Sabes la diferencia entre crear una obra y vender esa misma obra de arte? En esta tercera etapa del retrato de Su Majestad Felipe VI, vas a descubrir qué pasos he dado y cómo los he dado para llegar al final de la exposición y la venta de esta escultura. Además, al final, te voy a resumir las etapas y los conceptos más importantes que debes de tener para pasar del modo creador-artista al de comercial-galería y así poder vivir del arte. Y recuerda que si te gusta cualquier rama creativa, bien sea en dibujo, pintura, escultura o grabado, déjame tus comentarios aquí abajo que te contestaré lo antes posible. Como nunca me cansaré de repetir, lo más importante es la idea, qué es lo que tú quieres expresar y cómo lo quieres hacer. A partir de ahí, todas las técnicas artísticas, bien sean sencillas, rápidas, lentas o muy complicadas o muy caras, no son más que herramientas en función de lo que tú quieres decir y cómo lo quieres decir. El inicio del retrato de Su Majestad Felipe VI se basa en lo que yo he querido transmitir a los demás con esta escultura. Por lo tanto, el resultado final será más cercano o más alejado del principio que yo tenía, pero no es más que la primera parte de todo el proceso global de esta obra. A partir de esta escultura, se ha terminado el proceso de la creación de una obra que antes no existía, pero se inicia otro proceso que es el de la comercialización, el de darla a conocer y hacerla pública para poderla vender y vivir del arte. Como te decía en la introducción, una vez la obra ya está terminada, entran en juego los elementos divulgativos y comerciales de la misma. Para ello te quiero contar un secreto que llevo decenios practicando y nunca me ha fallado. Uno puede crear sus propias obras, pero también estar dispuesto a venderlas. La creación y la venta son dos aspectos necesarios, consecuentes, pero nunca simultáneos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no puedes crear pensando en si lo vas a vender o no, como tampoco puedes vender tus obras sin saber explicar cómo han surgido y por qué las has realizado. Las obras deben de nacer de la necesidad de crearlas, de transmitir ese algo tuyo a los demás. Nunca para venderlas o para ganar dinero con ellas. Ese es un aspecto completamente secundario que tienes que separar por completo el acto de la creación del acto de la venta. Si creas una obra para ganar dinero, es muy fácil que no lo consigas, pues no vas a tener un nivel aceptable para que alguien se interese por ella y te pague dinero por ella. Sin embargo, si desconectas por completo el hecho de venderla o no venderla, y mi secreto siempre ha sido pensar en que cuando hago una obra no se va a vender, aparcas completamente el aspecto comercial de la obra y te centras en lo único importante, que es la obra y lo que tú quieres transmitir con ella. Curiosamente, son esas obras las que luego son susceptibles de ser adquiridas por alguien, porque son obras que han salido de la honestidad de la creación. Son obras donde has aportado algo tuyo, no que las has hecho simplemente para que alguien las compre. Ahora que te he explicado algo sobre la creación y la comercialización de la obra creada, es el momento de explicarte los cuatro puntos básicos y esenciales que necesitas después de haber creado tu obra, tu cuadro, tu escultura, tu dibujo, etc. El primero de ellos es la fotografía, y luego tenemos los textos, la maquetación y los vídeos. Con la fotografía te aseguras que vas a poder reproducir tu obra en los diferentes medios, tanto físicos como digitales, que hoy todo el mundo tiene a su alcance. La redacción de textos implica poder explicar y hacer llegar con palabras tu idea y el resultado de tu idea a cualquier persona. Esto es importante porque tanto las notas de prensa para artículos, presentaciones, incluso discursos, son necesarios y tienes que tenerlo previamente todo muy bien resuelto. La maquetación implica coger las fotografías y los textos y montar páginas de carteles, trípticos, folletos, catálogos, libros, etc. Todos estos documentos van a soportar el entorno de tu obra fuera del estudio una vez terminada. Y por último, el vídeo implica la manera más rápida, sencilla y eficaz de transmitir lo que has querido decir con tu obra mediante imágenes, textos y voz en off, tanto para shorts en YouTube como para reels en Instagram o en TikTok o en otras redes sociales.
Una vez hemos dejado claro algunos de los principios básicos y fundamentales para comercializar tus obras de arte, vamos a centrarnos en esta escultura, en el retrato de Su Majestad Felipe VI y cómo se ha desarrollado el proceso previo para la exposición. Toda exposición de escultura conlleva tener presente la peana donde se va a exponer. En este caso me he decidido por una peana blanca pero con algo de color para generar un enlace entre el suelo, las formas geométricas de colores puros y la sobriedad de la escultura. Como es lógico, la escultura se tiene que proteger para evitar golpes, pero al llevarla yo mismo en el coche, me permito no hacer una caja o un embalaje más importante. Una simple y gruesa manta vieja resulta ideal para el transporte. Con los elementos más grandes y pesados ya en el coche, aún quedan muchos materiales, herramientas y detalles que recoger. No sé bien dónde se va a exponer, no conozco ni la sala ni el entorno, ni si habrá red wifi, por ejemplo, o si habrá un enchufe cerca para conectar el ordenador, las cámaras o el micrófono. Así que, para no olvidarme de nada, pongo en práctica un ejercicio de concentración que yo llamo mi estudio de arte mental. Así, con los ojos cerrados, me transporto a la sala de exposiciones e imagino cada paso a dar, cada herramienta a utilizar y me aseguro que voy recogiendo y guardando todos los elementos necesarios que voy a necesitar en la instalación. Un estudio de arte mental me permite proyectarme para resolver cualquier imprevisto, solucionar este o aquel problema y llevarme todo lo necesario para solventar cualquier aspecto inesperado. Si la escultura recibe un golpe, necesitaré pigmentos, barniz y pincel para retocarla, incluso algo de cera por si el desperfecto requiere modelar algo más de volumen. Si no hay enchufes cerca, voy a necesitar también una alargadera. Si la alargadera va a estar en el medio y puede pasar gente, necesitaré una cinta para pegarla y que nadie se pueda tropezar. Es muy posible que no hayan focos orientables y que la escultura quede mal iluminada, o que el acceso sea complicado, que no pueda aparcar y que tenga que llevar la escultura y la peana a mano, cosa que es inviable. Sí, también me tengo que llevar una carretilla. Retransmitir en directo el evento era una de mis prioridades, así que cables, enchufes, múltiples, el cargador del móvil, el micrófono y su cable, las baterías externas de las cámaras, trípodes y un largo etcétera, era una prioridad. Todo lo iba imaginando en mi estudio de arte mental y todo lo recogía para llevarlo al coche y que nada se me olvidara. El viaje hacia Madrid, aunque son poco más de 3 horas y media desde Valencia, es como un pequeño bálsamo, unas mini vacaciones relajantes. Estaba seguro y tranquilo que lo llevaba todo conmigo. La seguridad de haberme visto a mí mismo montando la exposición en mi estudio de arte mental me tranquilizaba. Sabía que iba a poder resolver cualquier imprevisto. El paisaje de La Mancha siempre me sorprende. Tan plano y con esos colores rojizos, amarillos cálidos, tierras y ocres. Me gusta compararlos con los óxidos de hierro que he ido dando a la pátina de bronce de la escultura que llevaba en el coche. Los recortes de los campos seguían ahí, igual que hace 30 años, cuando en los años 90 quise transformarlo en cuadros de paisaje. Solo hice 3 o 4 cuadros y nunca he vuelto a pintar un paisaje. Madrid se acercaba y tras la serenidad de la carretera casi vacía, el bullicio de la entrada de la ciudad te engulle sin remedio. Sus calles y edificios me acompañaban mientras el GPS me orientaba por el laberinto de sentidos únicos y avenidas donde no podías girar. La Plaza de España, Cibeles, Recoletos y el Paseo del Prado son avenidas y plazas que te sumergen en el Madrid más monumental y artístico. A los pocos minutos, llegué a mi destino. Había llegado el momento de realizar la operación inversa. Descargar, transportar hasta la sala de presentación y ver por fin el espacio donde se iba a desarrollar la cena de gala de la Hermandad Nacional Monárquica de España. Por suerte, había un ascensor. Al llegar me encontré con un salón amplio y para 180 personas. La verdad es que no me imaginaba que iba a ser una cena tan multitudinaria.
Tras las peanas y las esculturas, la instalación del ordenador, las cámaras, los focos y el micrófono era lo que más me ponía nervioso. La tecnología era algo que no podía controlar y no dependía de mí. Pero emitir en directo el acto y la presentación de la escultura era de suma importancia. Los invitados llegaron puntuales y el acto dio comienzo a las 7:30 de la tarde. Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a este acto de la Hermandad Nacional Monárquica de España. Como teníamos previsto en nuestro organigrama, nuestro acto, inicio de actos, hoy tenemos, y además es para mí un gran orgullo y un placer, poder presentar la escultura del busto de Su Majestad el Rey Don Felipe VI, realizada por el escultor Rodolfo Navarro, escultor valenciano con una amplísima trayectoria artística a través de los años. Y por tanto, quien nos va a presentar el busto de Su Majestad el Rey y el proceso que le ha llevado para realizarlo, le voy a ceder la palabra a nuestro amigo delegado en Valencia, don Pablo Jacobo Carreres. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que impresiona, ¿eh? Impresiona nada más entrar y encontrarte esta maravilla. ¿Qué os voy a contar? Hablar de Rodolfo Navarro, sobre todo para un valenciano, es un auténtico orgullo. Es uno de los artistas plásticos, uno de los escultores más internacionales de nuestra tierra. Y la verdad es que es un auténtico placer haberlo podido conocer, el saber ese espíritu monárquico que reside. Porque yo siempre se lo digo al presidente, que en Valencia, pese a toda la prensa que se nos ha hecho de que somos tierra republicana, para nada, late un latido monárquico muy fuerte en tierras valencianas, y la prueba la tenemos aquí. Rodolfo Navarro es una persona espectacular, un currículum artístico tremendo, con exposiciones por todo el mundo, en China. Bueno, es que es increíble, tenéis que investigar un poquito sobre este hombre, porque es una historia apasionante y un amor por la escultura que se ve y se nota en cada uno de los detalles que hace. Es una iniciativa que partió de la Comunidad Valenciana y de nuestra delegación de la provincia de Valencia, y Carmela Puente, a la que quiero dar las gracias, que fue la que me puso en contacto con este hombre, y quiero agradecer también a la Junta Nacional el haber apoyado esta iniciativa que ahora os presentará Rodolfo Navarro. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Rodolfo. Explícanos un poco esta maravilla. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Agradecer a la hermandad y a Pablo y a José sus palabras. Y bueno, para mí es un orgullo formar parte de la Hermandad Monárquica de España. Y bueno, esta idea surgió, yo siempre he hecho mucho retrato, he hecho también pintura y dibujo, etc. Pero me gusta mucho el retrato, y entonces la idea es generar una imagen, en este caso, por supuesto, de Su Majestad el Rey, que vaya un poco más allá del simple parecido. Entonces, una vez el aspecto realista del rostro está encajado, yo lo que quiero es, mediante los elementos de la base y algunos conceptos como la bandera de España, el escudo constitucional, otros escudos y otros elementos, generar una imagen de solidez, a la vez cercanía por el rostro, con la expresión, pues eso, esa cercanía que nosotros lo vemos un poco a través de la televisión y de internet y nos pilla lejos, pero que creo que compartimos que el rey de España forma parte de todos los españoles, ¿no? Entonces, he querido transmitir con esta base llena de elementos geométricos y otros rostros, la bandera, etcétera, que dé una sensación de ¿cómo decirlo?, de poder, que impresione y que transmita los valores que nos transmite el rey cada vez que lo vemos, aunque sea por televisión, ¿no? Que es, bueno, pues, fortaleza de las instituciones, honestidad, seriedad, bueno, son valores muy importantes que con un simple busto de cabeza sobre una peana cuadrada, bueno, pues podemos criticar que se parezca más, que se parezca menos, etcétera, pero no evoca nada más.
yo quiero que la escultura en general evoque esos principios que nos transmite Su Majestad y la institución. Y bueno, pues el resultado es ir más allá del retrato y generar una escultura de volumen completo para que evoque estos principios. Por un lado es un riesgo, ¿vale? Porque es un retrato muy atípico, sobre todo de alguien tan importante, pero no hay beneficio sin riesgo y creo que la escultura sí que evoca estos principios. Por lo demás, muchas gracias. Y también decir que toda la trayectoria para la elaboración de la escultura está publicada en las redes sociales del autor y que cualquiera puede visitar un poco cómo ha sido el proceso para llegar a término. También decirles que esta escultura estará en la página web de la Hermandad Monárquica de España y que estará a disposición de cualquiera que quiera adquirirla. Eso ya el escultor nos dirá lo que el valor que le pone y que, hombre, es una escultura importante que puede ser para una institución, pero sí que se han hecho unas réplicas, un poco más de tamaño más pequeño, para aquellas personas que realmente quieran tener la escultura en su casa. Por tanto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al escultor, que es el quien la ha hecho, ¿dónde anda? Por aquí. Muchas gracias y vamos a empezar con el acto de hoy. Gracias a todos. Cuando esta exposición se termina, o cualquier otra, uno vuelve al estudio, vuelve a su entorno y se dedica a una nueva obra. El proceso de creación es un proceso interno mucho más que externo. La parte exterior es la que ven los demás, es la de los aplausos y la de las exposiciones. Pero la parte interna es aquella que nos hace vivir y nos satisface a nivel personal y que nos lleva a crear una obra y luego otra. Así pues, aquí tienes el mejor consejo que te voy a dar. Crea tus obras pensando solamente en tu satisfacción personal. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo lo quieres decir? Y estate satisfecho, satisfecha con la obra que generas en tu propio estudio. El aspecto comercial y los halagos externos son ajenos al proceso creativo. Esto es muy importante y nadie lo suele contar. Solamente tú y tu obra en tu estudio y a solas sois los que podéis estar seguros y tranquilos de la calidad y del nivel de esa obra. A partir de aquí, todo lo demás son valores añadidos. Unas veces son positivos, otras veces son negativos, pero esa es la vida de un artista. Seguir y continuar el camino. No desfallezcas nunca.